Buenos días a todos ustedes. Vamos a dar inicio a la audiencia relativa a las denuncias de violación de derechos humanos y criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos en el marco de las industrias extractivas en Nicaragua. Como la, se puede advertir, pues el Estado eh, va a estar ausente en la audiencia solamente tenemos la presencia de las de los integrantes de las y los integrantes de la sociedad civil a quienes les damos la bienvenida a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tengo el agrado de presentar conmigo se encuentran la comisionada Antonio rejola ella es la comisionada de, para el país de Nicaragua comisionado Joel Hernández que está a mi diestra, el expresidente Francisco de Guiguren, Son, somos los, eh, cuatro, eh, los cuatro comisionados que nos encontramos. Se, está, se encuentra a nosotros también, a propósito del tema, la Relatora para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, la Redesca de la Comisión. Y también nos acompaña el Reli, que es el Relator para la Libertad de Información, Relator Especial también. Edison Lanza, quien, sea, quien nos ha acompañado en las audiencias en este laberíntico salón, casi que no lo logran encontrar para llegar hasta acá. Entonces, como no tenemos la presencia del Estado, vamos a tener un poquito de amplitud con relación a la presencia del Estado. De manera que no vamos a hacer una primera intervención por... Eh, 15 minutos como ha acontecido en las otras audiencias, sino por 20 minutos. Entonces vamos a tener un poquito más de expansión y después también vamos a tener un poquito más de, de extensión en el uso de la palabra para la réplica o para la respuesta a las preguntas que formulen los comisionados y los relatores especiales. Entonces bienvenidos, les agradecemos muchísimo que hayan viajado desde Nicaragua. Y eh, tiene el uso de la palabra hasta por 20 minutos, yo les iré informando cuando se vayan agotando eh, el tiempo y faltan cinco, tres y un minuto para eh, agotar el tiempo. ¿Correcto? Entonces, por favor, van haciendo uso de la palabra y se van presentando. Bienvenidos. Muchas gracias, señor vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por iniciativa de las organizaciones de Nicaragua, sobre todo las que acompañan el dolor de las víctimas que han caído en los últimos días, con la venia del presidente quisiéramos solicitar que esa audiencia sea iniciada con un minuto de silencio en honor a los muertos. Con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionados, comisionada presente, relatores especiales. Mi nombre es Daniel Cerqueira. En los próximos minutos vamos a abordar la audiencia de denuncias de violación de derechos humanos y criminalización de personas defensoras en el contexto de las actividades extractivas en Nicaragua. Como es de conocimiento público, la primavera será larga para Nicaragua ese año y estamos confiantes de que la Comisión acompañará a esa nación que en ese momento sufre los abusos de un gobierno. A continuación y en ese orden harán su exposición Vanessa Cueto, de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, Eisel Torres, del Centro Humboldt, Olma Salazar, de la Comunidad Mina de la India y miembro del Movimiento Nacional Ambientalista frente a la Minería Industrial, MONAFMI. Valkyrie Marín y Bonerje Luna del municipio de Santo Domingo e integrante también, integrantes también del MONAFMI. Y al final, después del petitorio, habla, hará uso de la palabra Marcos Carmona de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y en la réplica Álvaro Leiva de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Muchas gracias. Estimados miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos apersonamos a ustedes con el fin de presentar esta solicitud que busca alertar sobre un patrón de violaciones de derechos humanos en el ámbito extractivo, que involucra el debilitamiento de la normativa ambiental, la vulneración del derecho al acceso a la información, participación ciudadana, consulta y la libertad de expresión de defensores y defensoras ambientales. Esto se evidencia claramente en el caso de Nicaragua y los casos que se presentarán el día de hoy. Cabe señalar que estos casos pertenecen a una tendencia global en donde en varios países de Latinoamérica vienen sufriendo de estos procesos y sobre todo en Nicaragua. Esto se evidencia en el debilitamiento de los estándares ambientales y sociales de los marcos legales, la criminalización de la protesta contra los defensores de los derechos de la naturaleza y la población local. Los casos de corrupción asociados a sobornos en proyectos. Si bien existen mecanismos y normas, estas no están siendo efectivas en su implementación, vulnerándose derechos humanos. En ese sentido, el pedido de información de los defensores y defensoras ambientales que realizan en el marco del seguimiento de grandes proyectos extractivos se convierte en un motivo para, como veremos en los casos que se presentan, la persecución y la vulneración del derecho a la libertad de expresión. En ese sentido, los estados deben tomar en cuenta que toda limitación al acceso a la información, a la participación ciudadana efectiva, a la consulta, así como la limitación al derecho fundamental a un ambiente sano, no debe permitirse y más bien los Estados deben adoptar altos estándares para que estos derechos se cumplan, generando medidas para la protección efectiva de los defensores y defensoras ambientales y para mejorar el acceso a la información ambiental antes de la suscripción de los contratos, la aprobación de los estudios de impacto ambiental, durante el proceso de evaluación fiscal y monitoreo ambiental. Eh, es necesario entonces que se tome en cuenta lo que viene sucediendo en Nicaragua. A continuación, le doy la palabra a Geisel Torres, del Centro Humboldt. Buenos días, estimados comisionados. El Estado de Nicaragua ha asumido el extractivismo como camino para el crecimiento y el desarrollo económico, violentando todos los derechos humanos y sobre todo criminalizando la acción de los defensores ambientales, que únicamente exigen que el gobierno cumpla con sus estándares ambientales y asimismo poder percibir el desarrollo de las comunidades bajo el cumplimiento de los derechos humanos. En el periodo de enero de junio de enero a diciembre de 2017, el Estado de Nicaragua ha venido modificando las normas ambientales y sobre todo ha venido beneficiando a las empresas mineras de detrimento de los derechos humanos de estos defensores ambientales. El decreto 76-2006 ha sido modificado en beneficio de la industria minera, prácticamente eliminando los procesos de, de, de estudio y evaluación de impacto ambiental y modificando todo el sistema. Esto viene a limitar prácticamente el actuar de los defensores ambientales y de la sociedad civil, ya que no tenemos claros los procedimientos como se deben llevar a cabo para poder otorgar y sobre todo dar la evaluación de los estudios ambientales. Nuestro país tiene un marco jurídico bien desarrollado, no obstante, no se desarrolla. Prácticamente el gobierno hace uso de las leyes en beneficio de estos mismos y, asimismo, viene eh, criminalizando toda acción. La consulta previa, libre e informada es una acción que no se cumple en cabalidad y actualmente eh, es. Eh, cumplimos ¿verdad? procesos de información debido a que la sociedad civil y sobre todo los defensores ambientales como estos movimientos que se han organizado vienen exigiendo por aparte que se les dé información. La valoración del costo-beneficio de la minería en Nicaragua no tiene ninguna relación con todo el daño ambiental y sobre todo social, económico y físico que sufren las comunidades. Acá el Estado el único interés que tiene es promover la inversión minera en, en beneficio de unos pocos, olvidándose totalmente de la población que está siendo afectada. En Nicaragua existe la ley de participación ciudadana, a través de la cual se garantiza a la población su participación en diferentes procesos, que se ve relacionado con los pobladores en diferentes ámbitos. Sin embargo, esta no se cumple. La falta de transparencia y el acceso a la información que existe en Nicaragua es totalmente arbitrario porque no tenemos ninguna medida en donde el gobierno nos permita acceder a la información y, en toda su cabalidad, viene limitando a la sociedad civil y a los defensores ambientales a tener información de los proyectos mineros. Si en Nicaragua las comunidades, la sociedad civil solicita que el gobierno cumpla con sus estándares, es criminalizado. Y si salen a la calle y dan a conocer que no están de acuerdo con estos procesos, vienen siendo. Personas muertas o encarceladas. Cedo la palabra a Holman Salazar, secretario del Monalme. Buenos días, señor presidente. Buenos días, comisionados, relatores. Eh, mi nombre es Holman Salazar Humansor. Soy secretario del Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial. Eh, soy coordinador del Movimiento Comunal Santa Cruz de la India. Eh, como antecedente, Mina la India. Eh, ya tenemos el antecedente del registro de trabajos mineros. De 1936 a 1958 trabajó una empresa canadiense de nombre Noranda. Esta empresa, eh, junto a sus construcciones, fue responsable del, del peor desastre eh, en minería en Nicaragua. Una represa se reventó, arrastró toda una comunidad. Eh, hubieron 36 muertos, está registrado debidamente en las prensas escritas, en medios de comunicación en Nicaragua. Eh, además de eso, construyeron túneles debajo de la comunidad, túneles que desviaron las aguas superficiales que existían para poder desarrollar todas sus labores y hoy por día este, repercute en nosotros esta situación de la escasez crítica que tenemos del agua. Estamos en la zona seca, árida del país, de, en el occidente. Eh, nosotros, para poder sustentarnos con el agua, tenemos que comprar tanques de agua de 200 galones aproximadamente con nuestros escasos recursos. Y damos, pagamos 15 dólares eh, por, por cada tanque de agua para poder sustentar todas nuestras necesidades, eh, eh, debido a los túneles que se construyeron en este entonces, esta empresa Noranta que trabajó de 1936 a 1958. Eh, nosotros tenemos esta experiencia. En el 2011 reapareció nuevamente la minería en nuestra comunidad. El gobierno concesionó a una empresa de origen británico conocida como Condor Gold. Sin previa consulta, decía Hazel, eh, nosotros tenemos un marco jurídico que regula este, las concesiones mineras que se pueden hacer otorgadas. La ley establece que tiene que consultarse eh, a la medida toda la población, eh, en, que tiene que consultarse eh, a la población 30 días para nosotros poder aprobar o desaprobar cualquier proyecto. Sin embargo, no fue así y no se aplicó lo que establece la ley. Eh, nosotros nos metieron esta empresa sin previa consulta. En el año 2016 esta empresa empieza a mostrar su verdadera cara diciéndonos, informándonos a nosotros los pobladores de, de 5000 personas aproximadamente de Mina La India de que íbamos a ser desalojados porque el ombligo de las vetas de oro está en el, en el mero centro de Mina La India. A raíz de esta situación todos nosotros nos preocupamos por el arraigo natural que tenemos a, a nuestras casas, a nuestras viviendas, a nuestras familias, a nuestros antecedentes y nos conformamos debido a esta preocupación como un movimiento comunal local denominado Santa Cruz de la India. Nosotros, este, <coughs> la intención de nosotros fue defendernos de la minería. A raíz de esta situación, andar incidiendo, informando a la población, cosa que debería hacer el Estado, el, el Estado en sociedad. Con la empresa Condor Gold en mayo del 2017 me acusó a mí particularmente y a siete pobladores más a mí como dirigente de, de la organización. Aquí está, no les voy a mentir, está la acusación que hicieron en contra de mí eh, y siete pobladores más en los juzgados locales. Un proceso que nos sometió al estrés, al temor de nuestros familiares, que qué iba a pasar con nosotros. Gracias al acompañamiento de 600, 700 personas acá a cada audiencia, al final la empresa desistió. Pero en ese mes le bastó para andar por de día y noche proponiéndonos a nosotros en cada casa de que si nosotros desistíamos de organizar, de informar a la población, ellos nos iban a dar el acta de mediación previa y finalizar con esta situación. Pero nosotros fuimos claros y contundentes en decirle de que preferiríamos caer preso porque ya teníamos esta experiencia que habíamos vivido. En Nicaragua y que no estábamos sujetos a cualquier este, intimidación que nos podría hacer. Yo hablé con la juez personalmente y le dije que era consecuencia de ella lo que pasaría después de la condena que posiblemente que nos imputarían a nosotros, porque ella en las medidas cautelares eh, nos dijo que no siguiéramos haciendo daño, y, o sea, ya nos daba por culpable sin evacuar la prueba. Pero sin embargo, ella dijo que tenía que hablarle a sus superiores y la ley este, para los jueces dice que son autónomos y no tienen que ser sujetos a lo que indiquen los superiores. Esto fue en, el, en mayo del 2017. En agosto del 2017, a sabiendo de, 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 de la voluntad de nosotros de no permitir a las empresas mineras de trabajar, el Estado con 50 antimontenia introdujo una maquinaria en la comunidad. Nosotros nos opusimos y en respuesta el Estado mandó 200 uniformados antidisturbios de la Policía Nacional a reprimirnos pero nosotros permanecimos por más de tres meses y medio en un plantón donde hicimos un rol de 12 horas de día, 12 horas de noche para poder cuidar el punto y no permitir que estas empresas trabajaran. A consecuencia de toda esta situación la comunidad cuando nos acusaron nos hicieron hicieron un paro escolar y a mí me llamaron dos veces anónimamente para amenazarme de muerte y decirme de que si no desistíamos del paro escolar de que, no, y que me tuvieran las consecuencias y que tenía que ir familia y que estaba muy joven, y que me a llegara a traer los antimotines. Eh, unos compañeros del mismo movimiento han sido intimidados, amenazados por redes sociales, eh, frente a su casa fueron a hacerle dos disparos con arma de fuego, ya denunciamos esta situación en la policía y ustedes podrán tener evidencia de la denuncia que interpusimos. Eh, como defensores junto a mis compañeras que reclamamos sus derechos nos sentimos inseguros en nuestro propio país y, y otros miembros pertenecientes a nuestra organización le han hecho disparos con armas de fuego frente a su casa, le han amenazado por redes sociales. Cuando hemos intentado denunciar estos atropellos, las autoridades judiciales no realizan las investigaciones necesarias y perpetúan la impunidad en beneficio de las autoridades estatales y funcionarios de los estados y empresas, en perjuicio de quienes defienden los, de los de recursos naturales y el derecho a la consulta y la participación. Muchas gracias, le cedo la palabra a Walkiria Marín. Buenos días, señor presidente, señores comisionados. Mi nombre es Gualquiria Marín, eh, pertenezco al MONAFMI y soy de la comunidad de Santo Domingo Chontales, Nicaragua. Y expongo ante ustedes la situación tan terrible que nos vemos obligados hoy por hoy a denunciar. Eh, en mi comunidad, hace ya siete años, se ha instalado la empresa minera Bedogol, quien desde el 2011 inició operaciones en el conocido en el lugar conocido como Tajo Jabalí Central, que es un lugar de explotación a cielo abierto, eh, ubicado a unos 700 metros del casco urbano de nuestro municipio. Pero además de dicho Tajo, hace cuatro años ellos pretenden expandir sus operaciones hacia el casco urbano de nuestro municipio con un nuevo proyecto que se denomina Tajo Jabalí Antena. Eh, cabe mencionar, ¿verdad?, que jamás se ha dado un proceso de consulta pública en Santo Domingo, donde se nos haya informado de las pretensiones de la minera, lo que ha impactado terriblemente a nuestra población. Para lograr este objetivo, se le ha hecho necesario a ellos, ¿verdad?, realizar el desalojo de viviendas que estén dentro de un perímetro de 100 metros, como lo mandata la Ley 387, Ley de Minas de Nicaragua por lo cual la población, las familias que habitamos este sector, hemos sufrido muchas afectaciones. Eh, hemos tenido el asedio, el acoso por parte de la minera, quienes durante dos años consecutivos visitaban nuestras viviendas diariamente, casa a casa, hasta cinco veces al día, para decirnos que teníamos que ser reubicados hacia otro sector que queda a un kilómetro fuera del casco urbano de nuestro municipio. Eh, con ese temor, ¿verdad? Luego de que no podían convencernos de manera pacífica, comenzaron a amenazarnos: que si no, nos iban a expropiar y que este, la expropiación podía ser también por la fuerza, sacarnos por la fuerza. A esto, pues, varias familias, ¿verdad? De, de condición humilde y de más escasos recursos, pues, se dieron y se trasladaron a donde los reubicaron, pero en el sector aún habemos familias que nos hemos opuesto al traslado involuntario de la empresa. Eh, actualmente en el sector eh, continuamos siendo blanco de asedio y de amenazas por parte de la minera Bedocol. Nos dicen que el traslado se realizará, aunque sea de manera involuntaria, que quienes no aceptemos el proyecto seremos expropiados, recibiendo eh, una indemnización mínima por nuestros hogares, una miseria, e inclusive que podemos ser sacados por la fuerza con los antimotines, la policía, si nos negamos a abandonar nuestros hogares, ya que esta empresa minera cuenta con todo el respaldo del gobierno de Nicaragua, por lo cual vivimos atemorizados de ser desalojados o encarcelados por defender lo que es nuestro. Durante estos años de hostigamiento, los habitantes del sector sentimos que se nos, se nos están atropellando nuestros derechos como seres humanos y como ciudadanos de nuestro país, ya que han terminado por quitarnos la paz, la tranquilidad y nuestro modo vivendum, con consecuencias que ya traspasan un daño severo psicológico en cada uno de los miembros de nuestra familia, nuestros niños, ancianos, mujeres y cabezas de familia. Hemos sido testigos cómo día a día la empresa se vale de sus recursos económicos para comprar la conciencia de las autoridades y de cualquier organismo al que hemos recurrido en busca de auxilio. Vemos con profundo dolor cómo nuestra comunidad poco a poco se reduce a escombros de casas, a predios baldíos y a rótulos que dicen propiedad de Bedogol. En mi caso, eh, yo soy madre soltera de dos niñas. Me duele realmente de corazón porque temo por mi seguridad y sobre todo por la seguridad de mis hijas, porque en Nicaragua levantar la voz, alzar la voz ante la injusticia nos cuesta la vida, nos está costando sangre. Entonces, yo agradezco este espacio y les pido a ustedes, por favor, que de la manera que les sea posible nos ayuden. Gracias. Les cedo la palabra a Bonnerj Luna. Muy buenos días, presidente, comisionados y relatores. Mi nombre es Buenergeluna, Luna de la comunidad de Santo Domingo Chontales, Nicaragua. Eh, soy fundador y coordinador del movimiento ambientalista Salvemos Santo Domingo. Esta es la segunda vez que apersono ante esta honorable comisión para denunciar las violaciones de derechos humanos e intima, intimidación a los defensores y defensoras ambientales que vienen realizando en mi país, Nicaragua. Así como ya he señalado, existe un marco jurídico de mi país que establece legislación que está supuesta a garantizar la participación ciudadana, acceso a la información y transparencia en la legislación ambiental, concesión y fiscalización de actividad extractiva. Sin embargo, como vemos su aplicación, es insuficiente, lo que genera que la, los defensores y defensoras ambientales nos encontremos indefensos frente a la represión de las empresas y del gobierno. En mi caso particular, sigo siendo víctima de la complicidad entre la empresa Bedogol de origen canadiense y el Estado de Nicaragua. En febrero del año 2012, eh, fui detenido y apresado eh, por los agentes policiales durante una manifestación que realizaban pequeños mineros que demandaban su desalojo. Eh, fui encarcelado por 40 días en la cárcel de máxima seguridad de Nicaragua, conocida como El Chipote, donde estuvimos eh, en condiciones inhumanas. Eh, alejado de nuestra familia por ocho días sin saber de nosotros. Eh, a los ocho días, nuestra familia se dio cuenta que estábamos en el chipote. Eh, nos tuvieron nos sin derecho a abogado. Realmente, nuestra familia desesperada, tratando de averiguar dónde nos encontrábamos. Esto fue por 40 días. Estos hechos los denuncié en una audiencia temática regional en marzo del año pasado en Washington, D.C. A raíz de esta participación, en diciembre del año pasado fui víctima nuevamente por los agentes de la policía cuando me dirigía a una manifestación pacífica hacia Managua. Fui detenido cuatro horas por la policía, me llevaron a la estación departamental de Juigal Pachontale, donde nos tuvieron detenidos cuatro horas y la camioneta en la que viajábamos junto al resto de compañeros fue requisada por agentes antinarcóticos. Esto nos preocupa porque, además de violar la libre circulación y los derechos nuestros, eh, es una amenaza prácticamente que nos hacen saber y los riesgos que corremos que nos puedan hacer cualquier montaje para eh, poner en mal la imagen de nuestras personas. Hemos visto que tanto en las marchas, reuniones que realizamos en el marco de nuestras actividades, protección de nuestros recursos naturales, somos fotografiados por los agentes policiales. No pretendo doblegarme ante la intimidación de las autoridades mancomunadas con las empresas. En nombre de mi patria y por todos nuestros jóvenes asesinados por el abuso de poder en los recientes días, agradezco a la Comisión por los pronunciamientos hechos condenando las graves violaciones de derechos humanos perpetuados por el Gobierno de Nicaragua. Pido a honorable Comisión Sigan enviando recomendaciones para buscar la paz en nuestra bella Nicaragua. Gracias. Cedo la palabra eh, al compañero Marcos Carmona. Buenos días a todos y todas. Quiero agradecerle a la Fundación del Debido Proceso, al Centro Humboldt y a los jóvenes por permitirnos estos cinco minutos con los honorables comisionados y comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En nombre de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, en nombre de la Asociación Nicaragüense por los Derechos Humanos, en nombre del pueblo de Nicaragua, estamos lanzando un SOS por Nicaragua. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos venido señalando los abusos que se, que se cometen por los diferentes funcionarios públicos, por los diferentes poderes del Estado. Hemos señalado que no hay en Nicaragua seguridad jurídica, que hay un deterioro sistemático de los derechos humanos. Hemos señalado también la falta de un verdadero Estado de Derecho, el cual todo eso nos ha dejado en un estado de indefensión total. A tal punto que Nicaragua el día de hoy está de luto, está de duelo, producto de una masacre indiscriminada que han perpetuado. Agentes de la policía con grupos paramilitares afines al gobierno y todo con el respaldo del de gobierno de Nicaragua. Hasta el día de ayer nosotros teníamos contabilizados 58 muertos, que lo tenemos aquí con nombres y apellidos y producto del porqué de su fallecimiento. Lamentablemente ayer a las 7 y 10 de la noche falleció otra persona, el cual se suma a esta lista sumando 59 personas muertas. Lamentable que de estos 59 muertos, 5 adolescentes de los 15 a los 18 años, 22 personas muertas de los 19 a los 24 años, 11 personas muertas de 25 a 30 años, y el resto mayores de 30 años, 21 personas, lo que suman los 58 personas fallecidas en una semana de protesta, que es una protesta cívica, una protesta como un derecho constitucional que tenemos los nicaragüenses. Sin embargo, tenemos un gobierno intolerante, un gobierno que no respeta los derechos humanos de las y los nicaragüenses. Nosotros reiteramos que muchas de estas personas que murieron pudieron haberse salvado, sin embargo, la complicidad de los hospitales, de que no le permitieron asistencia médica, también producto de esa tensión, porque fue una instrucción pareciera del gobierno que cerraran los espacios y desde esa perspectiva falleció muchas personas. Yo sé que el tiempo es limitado, solo quiero pedirle un minuto más porque queremos señalar que hubieron más de 430 personas que fueron dados de asistencia médica. De esos 178 personas fueron de herida de bala. Y de los 58 muertos, la gran mayoría fueron ejecutados por tiro de fusiles AK, pistola 9 milímetros y perpetrados en su cabeza y en su pecho. Definitivamente que eso fue una matanza indiscriminada por parte de estos grupos. Hay amenaza permanente al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. Hoy, después de toda esta situación que se ha dado tensa en Nicaragua, la policía está amenazando a los familiares de las víctimas, a los familiares de los detenidos, a los familiares de los, de, de los lesionados, que si continúan denunciando abusos van a ser reprimidos nuevamente. Nosotros tenemos testimonio de policías que no quisieron prestarse a esta matanza, el cual también le vamos a dejar el testimonio. Y nombre y apellido de las personas que dieron la orden de disparar al pueblo de Nicaragua. No era una. tratar de dispersar una protesta, era matar al nicaragüense. De tal manera que nosotros, como CPDH, condenamos ese acto y pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ponga atención a esta situación. El día de ayer, lamentablemente, hubo otro enfrentamiento. Hay más de 20 personas lesionadas y pareciera que el gobierno no tiene esa sensibilidad humana por respetar los derechos humanos de las y los la nicaragüenses. Cedo la palabra al no, Muchas gracias. Se, se pasaron del tiempo seis minutos. Eh, de todas maneras, eh, de to, no está presente el Estado, pero sí nos corresponde eh, decir o informar que a la Secretaría Ejecutiva en Washington… Eh, fue allegado un documento por parte del señor embajador encargado de negocios Luis Alvarado Ramírez, dirigido al exsecretario secretario ejecutivo Paulo Aurado. Tengo el gusto de dirigirme a usted en ocasión de remitirle en adjunto el informe del Estado de Nicaragua sobre el escrito presentado por el Centro Humboldt, Derecho Ambiente y Recursos Naturales y Fundación para el Debido Proceso, denominado, comillas, Solicitud de Audiencia Temática sobre Criminalización de Defensores y defensoras de derechos humanos en el marco de las industrias extractivas en Nicaragua. Agradeciendo la amable atención que se sirva a prestar a la presente comunicación, le solicito amablemente la gentileza de transmitirla a los honorables comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aprovecho la oportunidad para expresar a vuestra señoría las muestras de mi más alta y distinguida consideración. Luis Alvarado Rodríguez Ramírez, perdón, embajador encargado de negocios. Eh, este escrito eh, realmente ya le llegó a cada uno de los comisionados, de manera que tenemos el contraste entre lo que ustedes han manifestado y lo que responde eh, en Nicaragua con relación al objeto de la audiencia. Eh, yo voy a proceder a, a darle el uso a la palabra a los señores miembros de la comisión para que formulen inquietudes de lo que han escuchado para que les eh, eh, elaboren preguntas para que ustedes las contesten puntualmente, les voy a regalar el favor que ustedes tomen atenta nota de lo que van a, a preguntar de manera específica con relación al objeto de la de la audiencia. Nos hemos salido un poco porque eh, entendemos la coyuntura que se está presentando, eh, pero normalmente eso no se puede Hacer. Normalmente no se ha hecho, no se ha admitido, por más que se presenten situaciones eh, graves, pero sin embargo hemos tenido ahora eh, la posibilidad de, de hacerlo con ocasión de la ausencia del Estado, repito. Entonces le doy el uso de la palabra inicialmente a la señora comisionada para eh, para Nicaragua, doctora Antonia Urrejola. Eh, yo quisiera partir por agradecer la presencia de ustedes acá hoy día. Eh, para nosotros es muy importante poder recibir información de primera mano y por eso mismo también lamentamos la ausencia del Estado, más allá de la comunicación que nos mandó hoy el informe, pero creemos que esta es una instancia para poder recibir tanto las denuncias e información de sociedad civil como también la perspectiva del Estado y estimamos que es un momento que ambas partes deben aprovechar para poder... Eh, además dialogar y conversar, cierto, e intercambiar información. Eh, agradezco también la información que se nos ha dado, si bien no es objeto de la audiencia, pero para nosotros es muy importante poder estar recibiendo información sobre los hechos que están ocurriendo hoy día en Nicaragua. Eh, no puedo dejar de mencionar eh, mi, mi impacto de que las cifras de muertos ha subido hasta 59 y quiero desde ya eh, señalar que la Comisión está pendiente de lo que está pasando en Nicaragua. Como ustedes saben, existe ahora, hemos instalado un SACROI, que es un, una, un sistema cierto de acompañamiento permanente, en que todos los mecanismos de la Comisión están pendientes de Nicaragua y por lo tanto quiero transmitirle a ustedes que estamos pendientes y hemos reiterado al Estado de Nicaragua la solicitud de poder visitar y esperemos que eso ocurra en un futuro cercano. Eh, yo quisiera referirme ahora sobre el, sobre el tema mismo de la audiencia. Tengo un par de preguntas más bien concretas para lograr entender, sobre todo, la situación eh, jurídica y los efectos del marco jurídico de, del tema ambiental. Eh, el Estado de Nicaragua, a través de la nota que nos mencionó cierto comisionado, eh, nos informa desde su perspectiva cuál es el marco jurídico aplicable. Y quería preguntar algunas… Cosas bien concretas. Uno, entiendo que se ha creado la empresa nicaragüense de Mina, cuyo objeto ¿cierto? es fiscalizar la labor de las empresas. Quiero saber exactamente cuál es el objeto de esta empresa, si efectivamente tiene facultades de fiscalizar y si las tiene, qué ha hecho al respecto, si es que lo ha hecho. Eh, de, luego, ustedes mencionaron la derogación de un decreto sobre el sistema de evaluación ambiental y fue reemplazado por otro y plantearon que eso lo que ha hecho es debilitar el marco legal. Quiero entender cómo. Entiendo, y, pero quiero que parte del tema tiene que ver con la participación ciudadana, ¿cierto? Eh, pero quisiera entender un poco más cómo, desde el punto de vista legal, insisto, este nuevo marco jurídico debilita eh, el sistema de evaluación ambiental y quiero tener más claridad sobre cómo funciona la participación ambiental, la consulta previa y un tema que ustedes plantearon mucho, que son las normas sobre desplazamiento porque muchos de ustedes plantearon la presión para que ustedes dejen sus tierras, dejen sus casas. Quiero saber si existe normativa en los sistemas de evaluación ambiental cuando los proyectos implican el desplazamiento, si existe alguna normativa, si existe, si es que se aplica o no, eh, para entender un poco más eso. Y el otro tema eh, que me llama la atención y quiero tener más información es sobre eh, la, el rol de las fuerzas... Eh, privada me imagino que las empresas también contratan eh, empresas privadas es decir empresas privadas de protección ciertos fuerzas de seguridad privada quiero saber si eso es así y qué rol hay respecto a la represión que ustedes han aquí dado testimonio y si hay una um, coordinación de alguna manera entre las fuerzas públicas y estas fuerzas privadas que contratan las propias empresas muchas gracias bueno el comisionado José Hernández me dice no tiene inquietudes que formular de manera directa, el expresidente Eguiguren, no sé si vaya a hacer uso. Bien, gracias. gracias, presidente. Eh, en verdad voy a reiterar algunas de las cosas que ya planteó la comisionada Urrejola. Eh, bueno, yo de hecho, eh, no solo lamento, sino cuestiono seriamente esta inasistencia del Estado. Creo que… Es tiempo de dejar en claro que los Estados que son parte de la Organización de Estados Americanos tienen el deber de asistir a estas actividades que son notificadas con la debida anticipación, porque este es un escenario no solo de que para que la Comisión escuche a la sociedad civil y a la representación del Estado, sino que las personas que están presentes aquí o las que siguen estas audiencias por internet reciban de manera directa. Eh, las propias apreciaciones de ambas partes. Y además, porque muchas veces estas audiencias son un escenario no solo de esclarecimiento de situaciones, sino de búsqueda de avances, de soluciones. Así que es una oportunidad perdida y una obligación incumplida. Espero que pueda sanarse en el futuro. Se viene haciendo frecuente esta ausencia del Estado. Eh, como ya planteó la comisionada Aurejola, sí, yo creo que es muy importante, sobre todo porque no hemos escuchado eh, al Estado, que nos pudieran ilustrar eh, en los aspectos concretos que el cambio de la normativa eh, implica retrocesos eh, desde el punto de vista de la protección ambiental y al, a los derechos de eh, la población, como la consulta y otros. Aclararnos también si con anterioridad este cambio normativo, ese tipo de derechos como por ejemplo la consulta, eh, sí si se aplicaba o respetaba. Y por último, eh, muchas veces se señala o se indica que organizaciones, representantes de la sociedad civil o de los pueblos indígenas tienen una postura tajante, adversa, negativa frente a cualquier tipo de actividad extractiva en minería o en ello. Sabiendo que para algunos estados la actividad extractiva es una de las posibilidades que tienen o una de las pocas posibilidades que tienen para su desarrollo, quisiera conocer un poco más eh, de parte de ustedes cuál es la postura, es un cuestionamiento global, es a cierto tipo de prácticas, a cierta ausencia de mecanismos de protección ambiental o de derechos ciudadanos lo que se cuestiona, pero no una descalificación. Extrema, genérica a cualquier tipo de actividad extractiva. Gracias. Bien, muy bien. Eh, no termino la intervención de los comisionados, ahorita pasamos a la de los relatores, eh, sin acompañar esta expresión que acaba de dar el, el expresidente Iguren. Eh, yo tenía aquí algunas inquietudes con relación a la manera como el Estado entiende en su intervención escrita. Eh, la aplicación de la ley 387. Pero la verdad creo que se ha menospreciado el tema de la audiencia por parte del Estado, no ha asistido, la silla vacía es muy elocuente eh, de parte de este y me parece que en un sistema dialogal como el que genera el sistema interamericano de derechos humanos, a propósito del cual la sociedad civil interviene, formula sus inquietudes, pero se les da todas las garantías al Estado para que la responda, para que eh, diga cuál es su visión respecto de las denuncias que están formulando. Si no la utiliza, entonces, por eso particularmente me voy a abstener de hacer relación a lo que el Estado ha dicho por escrito, por cuanto no ha comparecido, y yo creo que la oportunidad sí es adecuada para la sociedad civil para que le dé respuesta a las inquietudes que han formulado hasta ahora los comisionados y que ahora formularán los relatores especiales. De manera que voy a empezar con la relatora eh, especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, eh, Soledad García Muñoz. Muchas gracias, comisionado. Eh, buenos días, tardes a todos y a todas. Eh, muchísimas gracias por la audiencia, por su información, por su valentía. Eh, quisiera, antes de hacer mi, mi, mi intervención de fondo, manifestarles realmente mi solidaridad, mi admiración también por el trabajo que llevan adelante en defensa de los derechos humanos en, en Nicaragua y mi preocupación enorme tanto por los temas que son objeto de esta audiencia, como por la situación general de derechos humanos de, de Nicaragua, con un especial reconocimiento a las, a las víctimas y a los familiares de las víctimas, como también a las situaciones que acá se nos han compartido, especialmente del señor Luna, que realmente me, me, me impactó en, en su testimonio. Y... Para ir ya a, al, al grano de la cuestión, siendo esta una temática especialmente importante para, para el mandato que, que tengo a cargo, eh, quisiera hacerles algunas preguntas. Eh, no sin antes también dar la información, a través de esta audiencia pública, de que en este momento la Relatoría a mi cargo se encuentra en pleno proceso de elaboración del informe sobre empresas y derechos humanos, en el que queremos recoger precisamente este tipo de situaciones y los correspondientes estándares que existen ya en el sistema interamericano o se están desarrollando para atender el impacto que las actividades empresariales públicas, privadas, tienen en, en nuestra región y cuáles son exactamente los, las obligaciones que tienen los Estados, de la Organización de los Estados Americanos en, en la materia. En ese sentido, dejar sobre la mesa que ese informe se es está Redactando con base en la información también que recibimos, que hay un proceso abierto, público, transparente para recibir esa información y que hay un cuestionario circulando que esperamos les haya llegado y que, si no, a través de esta audiencia aprovechamos de nuevo a difundir por la importancia que tiene para la comisión y su relatoría, que sea un informe que reciba toda la información e insumos posibles. Ahora siguiendo a las preguntas que, 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 les, que les haría y lamentando muchísimo también la ausencia del Estado de, de, de Nicaragua, eh, les preguntaría sobre, en primer lugar, los impactos diferenciados por actividad minera en poblaciones en situación de vulnerabilidad. Ustedes ya hablaron sobre defensores... Eh, tema realmente trágico en nuestra región, que es tristemente famosa por ser la que más defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente pierde cada año por la actividad que realizan. Yo quisiera escuchar más hablar sobre campesinado, sobre organizaciones sindicales y sobre trabajadores de las mismas empresas. En segundo lugar, quisiera saber si la sociedad civil ha realizado acciones tendientes a la rendición de cuentas en los países de origen de las expresas transnacionales nombradas, concretamente en Canadá y en Reino Unido. En tercer lugar, si existen procesos judiciales contra la empresa y autoridades respectivas por violaciones de derechos humanos en el país. En cuarto lugar... <laughs> Disculpen si son muchas, las dejo igualmente sobre la mesa para seguir este diálogo con, con ustedes y ojalá con el Estado de Nicaragua. En cuarto lugar, si existe alguna iniciativa desde sociedad civil para crear una estructura institucional para la protección de defensores y defensoras ambientales ante la existencia de estos graves riesgos y amenazas. En quinto lugar, si tienen información sobre impactos de la minería ilegal en Nicaragua sobre los derechos humanos. Y finalmente, y agradeciendo la paciencia, Teniendo en cuenta el contexto actual del país, ¿qué acciones concretas sugerirían a la Comisión y a sus relatorías eh, para que tengamos especialmente en cuenta? Muchísimas gracias. Muy bien. Edson Lanza, relator especial para la libertad de información. Gracias, vicepresidente, y bueno, buenas tardes casi. Eh, no, primero reiterar la, la condena eh, que hizo efectiva la Comisión Interamericana de Hechos Humanos por eh, los acontecimientos y sobre todo por la pérdida de vidas jóvenes y este, el asesinato alevoso de un, peri de un periodista en, en el marco de las, de las manifestaciones con un tiro este, en la cabeza presuntamente de un francotirador. Las cifras que ustedes dieron hablan por sí solos del uso desproporcionado de la fuerza y de la alevosía que se utilizó eh, en, esta, en esta situación, así que mi solidaridad y reitero este, la condena. Eh, Respecto a las situaciones que ustedes plantearon y lo que tiene que ver con la relatoría, eh, nos interesaría tener información detallada, porque creo que también está conectado con toda esta situación que está viviendo este, Nicaragua, de las demandas eh, penales que han eh, recibido por el hecho de defender, eh, digamos, los derechos del ambiente y defender los derechos humanos, en el caso de ustedes. Y también me parece importante eh, lo que pusieron de presente respecto. A la falta de acceso a la información sobre temas ambientales, que está, digamos, en el, en el origen de los conflictos sociales por eh, las cuestiones de la tierra. ¿no? Si, no, no puede haber participación sin acceso a la información. Entonces, también, este, ¿cómo se pueden documentar estos eh, aspectos de, de, digamos, violaciones al derecho a, al acceso a la información pública, dado que Nicaragua sí tiene una ley y tendría una institucionalidad que debería. Este, garantizar que esto no ocurriera. Gracias. Muy bien, vamos a conceder el uso de la palabra entonces a la sociedad civil. Vamos a ampliar de nuevo el espectro de tiempo que nosotros manejamos. Eh, normalmente les damos cinco minutos, vamos a darle diez minutos para que ustedes puedan eh, contestar de manera puntual todas esas interrogantes que se han planteado. ¿Correcto? Ustedes tienen el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente de la audiencia, vicepresidente de la CDH. Seguros de la generosidad por la extensión del tiempo que usted nos brinda, hemos tenido a bien pasar el petitorio a la etapa posterior de réplica, teniendo en cuenta también que aborda una serie de inquietudes y preguntas formuladas. Eh, dada la profundidad de varias de las preguntas y comentarios, nos comprometemos a enviar un informe por escrito en los próximos días. Y sin perjuicio de ello, vamos a atender en todo caso la, aquellas que son eh, las más eh, urgentes o más pertinentes. Eh, quisiéramos dejar el registro de que un gobierno que llama a la población a un diálogo lleva casi tres años sin comparecer a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso eh, explica mucho la vocación por los derechos humanos. Del gobierno nicaragüense de turno. Eh, cedo entonces la palabra a Olma Salazar para que haga el petitorio y enseguida daré la palabra a los demás integrantes para que atiendan parte de las preguntas. Buenos días nuevamente. Contestando la pregunta: ¿Qué acciones concretas podríamos pedirle a la comisión? Te traemos un petitorio. Dice, por lo tanto, expuesto, solicitamos a la honorable comisión que recomiende al Estado de Nicaragua que, uno, Cumple el marco legal sobre el derecho de acceso a la información, participación y consulta, en particular frente a decisiones estatales relacionadas con la gestión de recursos naturales. Dos, genere mecanismos de transparencia y participación en los procesos de concesión, evaluación, fiscalización y monitoreo ambiental. Tres, se abstenga de intimidar, hostigar y criminalizar a los defensores de derechos ambientales y humanos. 4. Genere un marco normativo nacional sobre la protección de defensores ambientales que incorpore los estándares interamericanos y el acuerdo regional de acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental. 5. Autorice que una delegación de la CID visite al país con el fin de esclarecer los hechos recientes de violencia contra participantes de manifestaciones, incluyendo los casos de criminalización, persecución y violencia contra defensores ambientales. 6. Sí. Asimismo, solicitamos a la Relatoría Especial sobre DESCA que incorpore la información documentada en esta audiencia en su informe sobre empresas y derechos humanos. En particular, solicitamos que la Relatora aborde el rol de los países de origen de las empresas mineras que patrocinan graves violaciones a de derechos humanos en Nicaragua y en otros países de la región. Solicitamos que el informe sobre empresas y desarrollos humanos aborde la necesidad de ajustar las salvaguardas que rigen el financiamiento internacional de proyectos de inversión a las obligaciones en materia de derechos humanos. Cabe recordar que el proyecto minero La India viene siendo financiado por la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial, pese a que no cumple con los estándares más básicos sobre participación y consulta. Finalmente, solicitamos al Relator Especial para la Libertad de Expresión que, 1. En su informe sobre acceso a la información, transparencia y participación en ámbito extractivo, haga recomendaciones que recojan las preocupaciones aquí expuestas. 2. Promueva acuerdos de asesoría y capacitación a funcionarios del Estado de Nicaragua, responsables por el procesamiento de solicitudes y producción de información, principalmente en la gestión de recursos naturales. Señores comisionados, el movimiento nacional ambientalista frente a la minería industrial no es indiferente a la represión y hechos de violencia que han conllevado a la muerte de varios ciudadanos en las últimas semanas. Muchas gracias. Eh, nuevamente buenos días. Eh, respondiendo, respondiendo a la relatora Antonio Riola, inicialmente la empresa nicaragüense de minas tiene un doble rol. Eh, aparte de fiscalizar, también promociona la inversión minera. Asimismo, se han acreditado en su, en su institucionalidad el 12.5% de las reservas mineras, lo que implica que eh, de 145 concesiones mineras que existen en Nicaragua, en cualquier momento el Estado quiere promocionar y proyectar eh, proyectos mineros en zonas de reserva, lo va a hacer porque le pertenecen a ellos como Estado. Eh, asimismo, esta empresa se constituyó bajo la sombra. Actores claves como la sociedad civil y los pueblos que están siendo afectados y sobre todo los... Los movimientos sociales no fuimos parte de un proceso de consulta, únicamente se invitaron a los aliados del gobierno y a la misma empresa privada y, y empresas mineras. Seguidamente, esto se ve acompañado por un sinnúmero de reformas ambientales en la cual entra la derogación del decreto 76-2006, en donde se establecía claramente el procedimiento de consulta previa, libre e informada y cómo se iba a llevar a cabo la acreditación de los estudios de impacto ambiental. Cabe destacar que las empresas mineras en relación con el gobierno vienen este, acreditándose la, los estudios de impacto ambientales bajo las normativas legales que mismos son eh, elaborados por consultores propios de las empresas mineras. O sea, no hay un equilibrio ni una transparencia ni tampoco hay un acceso a la información por parte de los entes que son prácticamente afectados. El decreto 76-2006 se derroga una vez que este pasa a la derogación, pasamos pues, más de tres meses sin un sistema de evaluación ambiental en el cual se pudieron aprobar otros proyectos mineros no teniendo prácticamente una, un... un un recurso legal para poder destinar si era viable o no. El decreto 15 de 2017 establecía la conformación de comisiones de trabajo que estaban representadas por el marena y asimismo que se delegaban acciones propias al estado para ser ellos mismos el ente fiscalizador de estos procesos de evaluación de estudio ambiental y nuevamente se derroga el proceso de estudio de evaluación ambiental y se limita la participación ciudadana en el decreto 20 de 2017 que viene a limitar aún más estos procesos ya que no queda claro los procesos. Eso es establecido, ni en tiempo ni en forma, ni ni quién va a solicitar los espacios de consulta. Recientemente la empresa minera Vitugol se ha tomado la, la iniciativa propia de convocar al pueblo, ¿verdad?, a una participación ciudadana, misma que esta ha sido amañada prácticamente y ha utilizado la fotografía y, y el espacio de la población que no estaba de acuerdo para decir que la población había aprobado su proceso de consulta. A la, eso sucedió a las 10 y 45 de la mañana, a las 3 de la tarde, la alcaldía de Santo Domingo Chontal estaba dando por aprobado el proyecto minero Tajo Jabalí Subterráneo. Entonces, prácticamente eh, el Estado nicaragüense tiene más de dos años de estar promoviendo una, una derogación, ¿verdad? Y sobre todo, limitando los procesos actuales para poder... Actualmente, recalco, no tenemos un procedimiento claro. El Estado es fiscalizador, promociona y también se toma a, 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 este, la iniciativa de aprobar y desaprobar lo que vaya a su conveniencia. Eh, también el rol verdad de los estudios de impacto ambientales meramente son para prevenir los impactos verdad y que exista también una evaluación social porque si la población no está de acuerdo y si la población está consciente del daño ambiental social y económico que va a existir una vez que se desarrolle estos proyectos primero, se deberían de respetar pero estamos bajo un estado que no es pertinente al diálogo y que tampoco permite que la sociedad civil y los movimientos sociales podamos llevar a cabo nuestros procedimientos según los mandatos de ley actualmente no contamos con leyes que nos vinculen para los procedimientos legales y que cumplan con todo lo que es el acceso a la información, la consulta previa y sobre todo los estudios de impacto ambientales son amañados por el Estado y las empresas mineras. Cedo la palabra a Holma Salazar. Este, en la primera pregunta que hacían es que si había una normativa de desplazamiento, en Nicaragua hay una figura que se llama expropiación cuando hay de interés público únicamente. No cuando beneficia únicamente a una empresa privada. Entonces, en este sentido, este, tendría que haber un proyecto de nación que vaya a desarrollar la nación o algún motivo que le genere para decir de que va a ser expropiado para interés público. Entonces, no existe una normativa de desplazamiento legal, eh, conforme a las leyes de Nicaragua, que, que legalicen las acciones de estas empresas mineras, que al final eso es lo que pretenden, ¿no? sabiendo de que la misma constitución política establece el reconocimiento del derecho a la propiedad privada. Eh, eh, nos preguntaban también el rol de la seguridad de las empresas privadas y la, y la, y la, y la nacional. Este, las empresas privadas obedecen a los intereses propios de las empresas privadas. Y esto se suma también eh, las fuerzas públicas del Estado de Nicaragua, como la policía y el ejército, que acompañan en todos estos procesos. A estas empresas, caso de ellos, pues en Mina la India estuvieron por tres meses, como les decíamos, protegiendo no a la ciudadanía de la empresa, sino a la empresa de la ciudadanía, como que nosotros íbamos a hacerles algún daño. En este sentido, pues nosotros hemos reclamado de que nosotros, la policía, ha sido pagada por, es pagada por nuestros propios impuestos y a quien debe proteger es a nosotros como ciudadanos, no a empresas privadas que llegan a saquear nuestras riquezas naturales. Eh, Decía el presidente que si se respetaba antes la derogación del decreto, eh, las consultas. Eh, realmente, la consulta únicamente es un, una cuestión de procedimiento, no una cuestión de sometimiento a la ciudadanía en general para ver si consienten la, los proyectos mineros. Únicamente se estaba siendo utilizado para darle formalidad a las consultas, pero no se si aplicaba la consulta en sí. Esto por los gobiernos municipales. Entonces, que estaba anteriormente, sí estaba, pero no se aplicaba. Ahora que está derogado, pues ya legalizaron lo que venían haciendo desde, desde antes. Eh, bueno, con la pregunta que hacía, ¿verdad? El vicepresidente dice, ¿cuál es la postura ante el extractivismo? El problema principal es que las empresas hacen su asentamiento en territorios que fueron mineros anteriormente, hace 150, 200 años, y hoy en día son, son pueblos formados. Entonces, esa es la preocupación porque se está destruyendo eh, el entorno del medio ambiente que nos rodea y las principales fuentes de agua, en el caso de Santo Domingo, que abastece al 90% de la población, el túnel azul, que actualmente eh, tiene un caudal de 100 galones por minuto y anteriormente tiene un caudal de 2.000 galones por minuto. Entonces, esa es la preocupación. Este Solo. Para añadir un poco a lo que decía Holman, este, sí, eh, en Nicaragua quizás eh, la expropiación te la pueden hacer cuando hay este, un interés nacional, pero también las leyes están como un poco amañadas porque sí hay expropiación por minería, eso está. Ah, eh, eso está en una parte de la ley de recursos naturales, que nosotros, yo no soy abogada, pero con estos problemas pues estamos eh, en la necesidad de leer. Entonces hay todo un proceso que si el concesionario no llega a acuerdos pacíficos con la persona a, a, a quien quiere desalojar, entonces el concesionario se va a una entidad del Estado y te llaman a una mediación. Si en esa mediación no llega acuerdo, entonces te dan ocho días para que el dueño de la propiedad diga por qué no eh, va a desalojar, por qué no quiere eh, salir de, de ese lugar. Y en Nicaragua, pues tristemente, como sabemos, verdad, todas las de ganar pues serían para la empresa en todo caso. Bueno, les agradecemos mucho y de nuevo un reconocimiento por el trabajo que ustedes realizan. Este tema es un tema que nos llega de manera muy, muy dura a los defensores de derechos humanos. El concepto de desarrollo sostenible nace justamente de ese gran enfrentamiento que hay entre la necesidad de desarrollo que tienen los pueblos, los gobiernos, pero con la protección del medio ambiente. Esa es la razón por la cual nosotros nos corresponde articular esfuerzos para tratar en lo posible de que ese desarrollo se dé, pero siempre y cuando se existe la posibilidad de hacer la defensa del medio ambiente. Ahora bien, a mí me correspondía centrar todo el tiempo los esfuerzos de esta audiencia en torno al objeto de la misma. No somos insensibles para nada a lo que haya ocurrido en Nicaragua recientemente, para nada. La condena que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia esa tragedia humana que ocurrió en los recientes acontecimientos en desarrollo de las protestas sociales fue enérgica y ustedes la pudieron advertir. De manera que, eh, pues, no era el objeto de la audiencia, esa es la razón por la cual eh, procuramos tratar de centrarla en lo posible, pero desde luego nos duele cualquier persona cualquier pérdida de vida humana que se presente en desarrollo de una protesta social por supuesto que tiene que ser eh, rechazada enérgicamente si son más pues ni se diga y la cifra nos alarma la cifra de lo que ha ocurrido al margen de eh, el origen de los gobiernos del concepto que se tenga sean de izquierda o sean de derecha pero definitivamente condenamos todo pérdida de vidas humanas en desarrollo de la protestas sociales y sobre esto hemos hablado en otros ámbitos. Eh, este pérdida de vidas humanas de defensores de derechos humanos, de ambientalistas, que es la que ustedes trajeron a colación el día de hoy, por supuesto, que es origen de muchísimos desvelos de parte del trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esa es la razón por la cual nosotros reconocemos tanto el trabajo que ustedes, eh, a nombre de la sociedad civil, presentan. Ustedes son el motor que mueve el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto se desarrolla gracias al trabajo de ustedes y lo consideramos muy encomiable y esperamos que, ojalá y ustedes puedan seguirlo haciendo, pero con garantía para el derecho a la vida, para con garantía derecho a la integridad personal que ustedes merecen y esa es la razón por la cual nosotros instamos a los estados a que a ustedes se les defienda como los mejores ciudadanos porque velan por la protección de intereses comunitarios, de intereses sociales. Les agradecemos a todos ustedes mucho la comparecencia y damos por concluida la audiencia en tiempo.